reunida en la dependencia del convento, que son la mayor de la madre y de la madre, la recoleta, y en presencia de nuestro capellán, don Andrés Nájera Tetino, y de los representantes de la agrupación perpetual de cofradía de Baeza, ha decidido no realizar procesión penitente por las calles de esta ciudad. Debido a la inclemencia meteorológica, la iglesia del convento de la Magdalena permanecerá abierta desde las 8:30 de la tarde para todos los hermanos y devotos que puedan visitar nuestro tribunal, la Junta de Gobierno. A continuación, nuestro cura párroco capellán, don Andrés, dará una breve respuesta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregar. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Repetimos diciendo juntos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos queríamos salir haciendo de penitencia, pero las circunstancias nos obligan a no hacerlo. Eso no significa que no demos culto y honor a nuestro sagrado titular. Después de todo, con el tiempo que llevamos pidiendo al Señor que llueva, tenemos que darle gracias, aunque nos duele esta tarde, pero tenemos que darle gracias, y por tantas cosas. Por eso, esta noche me gustaría invitar a todos los que estáis aquí,
y ojalá escucharan también a los que están fuera, me gustaría invitaros a darle gracias al Señor y a su Madre Santísima. Hace poco repetí aquí muchas veces: mirad al Señor de la caída, miradle a la cara, miradlo, porque esa cara habla. Cuando se mira con fe, esa cara habla. Y seguramente a ti, que esta noche está aquí contrariado por no poder salir, algo el Señor te quiere decir. Piensa en las palabras que hemos repetido: el Señor es mi luz y mi salvación. Él vivió con palabras de San Juan de la Cruz una terrible noche oscura en su pasión, en su muerte, pero se ha convertido en la luz del mundo entero. Si de verdad le miramos, si de verdad le tenemos en cuenta, Él es la luz de nuestra vida. ¿Habéis visto el relato del Evangelio? Judas le vende por 30 monedas. Es la traición. Seguramente a ti alguna vez alguien te ha traicionado. Entra dentro de ti y piensa cómo lo pasaste. Y ahora piensa: aquel a quien Jesús trató como un amigo lo ha traicionado, lo ha vendido. ¿Qué sentimientos tendría Jesús? ¿Tú serías capaz de traicionarme también? Seguramente que no, ¿verdad? Pero siempre tenemos la tentación de traicionarme, de olvidarme, de no tenerle presente. No caigamos nunca en eso. Mira su cara. Mira esos ojos. Mira ese rostro. Jesús te está diciendo que te ama. Que tú eres muy importante para Él. Escúchalo en tu corazón. Y respóndele como Él se merece. Hoy y siempre. Con el amor con su Madre Santísima, llena de esperanza, le acompaño siempre. Todos juntos le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mirando a su madre, que es también nuestra madre, le rezamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor.